Preciosuras, ¿cómo estáis? Decidme cómo estáis. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo. Os dije que os iba a hacer un vídeo de productos favoritos del hogar de limpieza. Y aquí estoy con él. Aquí estoy con él, veo que os gustan este tipo de vídeos. Acabo de subir hace un rato uno de productos favoritos de cosmética, todas esas cosas. Y ahora os subo los que son mis favoritos, pues de la casa, ¿no? Aunque voy variando bastante, nunca me quedo con uno así fijo, o porque lo retiran, o porque digo voy a probar otro, o cosas por el estilo, porque a mí me gusta mucho probar productos. Y veo un supermercado nuevo y veo un producto y digo, pues venga, o veo otro y me lo llevo. Entonces son productos que yo no, a veces no tengo mucha constancia con ellos, a no ser que me encante del todo, ¿no? Pero los que me gustan ahora mismo, que estoy usando, son estos, os los enseño. Y hay cosas que sí, que me gustan y sigo, pero hay cosas pues, que voy variando, no porque no me gusten, sino porque es que me gusta variar mucho de productos, ¿vale? También para ver cómo van, si funcionan mejor que los que estoy usando, bueno, un poquito de todo. Vale, antes de nada, me habéis preguntado muchísimo por el esmalte que llevo, que es este de aquí, que es como un azul... un gris, no sé deciros bien lo que es, ¿vale? Es de esta marca, de la marca Winnie Jumbo, ¿vale? El número, uy, lo pone aquí pero yo no lo veo, yo no sé si vosotros lo veréis, yo no lo veo, lo pongo bien cerquita para ver si lo veis, vale, y es este de aquí, es este... que me gusta bastante porque es de temporada de ahora y digo, pues mira, de la marca Winnie. Yo tengo bastantes pinta uñas de la marca esta. Vale, pues para que le interesaba, las chicas que me lo han preguntado, me han sido varias, es de la marca esta, lo encontréis en bazares, en mercadillos, bueno, en un sinfín de sitios. Vale, pues empezamos, preciosuras, no nos demoramos más, sino que empezamos ya. Vale, un básico para mí que siempre tengo... y es un básico y eso nunca voy a dejar de tenerlo porque es una cosa que yo limpio muchísimas cosas con ella, con este producto, es el amoníaco, ¿vale? El amoníaco ya sea de la marca Lidl, de la marca Mercadona, de la marca Carrefour, de la marca Alcampo, me da igual, en este caso es de la marca Carrefour. Vale, yo el amoníaco lo uso muchísimo, siempre rebajado con agua, ¿vale? Muchas veces se frega el suelo con amoníaco, limpio los mármoles con amoníaco y agua, limpio mis baldosas con amoníaco y agua, o sea, yo tengo un pulverizador, le pongo agua, le pongo amoníaco, lo mezclo y limpio. Y te deja un aroma, te deja desinfectado y te deja súper bien. A mí es lo que más me gusta para limpiar, la verdad, ¿vale? Ya incluso muchas veces el fogón también lo frego con esto, amoníaco y agua... y te queda perfecto, ¿eh? En este caso estoy usando este, pero bueno, que yo voy variando, ¿eh? Voy variando porque a veces lo compro en el día, en el Mercadona, donde me pille, también me dura muchísimo, mirar un cacharro de estos, un litro y medio, yo no es que lo use todo, o sea que lo rebajo con agua, entonces lo pongo en un dispensador y lo voy echando y pongo un poquito de esto y un poquito de agua, ¿vale? Y a mí es un dispensable que jamás me falta en mi casa porque yo siempre con amoníaco y agua como limpio. Me encanta. Ah, otra cosa, la lejía, ¿vale? La lejía no la he sacado, ya sabéis que la lejía que más me gusta cuando lo veis en productos terminados es la lejía azul, la densa, del frasco azul me refiero, de la garrafita azul, es la que más me gusta, yo no me veré nunca a comprar... lejía de la botella amarilla porque no me gusta el olor que deja después de haber limpiado, no me gusta y yo siempre uso de la garrafita azul, vale, que es la densa, que lleva un poquito de detergente pero deja desinfectado y deja muy buen aroma, entonces yo es lo que quiero. A mí la lejía amarilla es que no me gusta el olor que deja después de haber limpiado, no me gusta, me da manía. Entonces uso el azul, o sea, otro indispensable, no la he sacado, pero bueno, evidentemente ya se sabe que la lejía yo la uso para baños, bueno, para muchas cosas también la uso, pero vale. La lejía y el amoníaco serían indispensables en mi limpieza, ¿vale? Bueno, yo creo que la limpieza de todo el mundo. El amoníaco no lo sé porque hay gente que a lo mejor no aguanta el olor, es muy fuerte el amoníaco, huele muy fuerte, pero desinfecta muy bien. Y a mí ya os digo, me gusta muchísimo cómo deja las baldosas, cómo deja el suelo, cómo lo deja todo, los mármoles, todo. ¿Vale? Bueno, pues ese sería un indispensable para mí y la lejía también, ¿vale? La lejía siempre. Vale, vamos a pasar a otro producto.
Este es de la marca Lidl, ¿vale? Es un quitamanchas. Yo sé que en muchos sitios ya no lo tienen, en muchos Lidl. Uy, esto cómo se mueve, por Dios. En muchos Lidl ya no lo tienen, pero sé que en otros sí, porque hay chicas que me han dicho que sí. Bueno, pues esto para las manchas va súper bien, a mí me gusta mucho. Todavía me queda, porque a ver, tampoco es que la ropa la tengamos tan manchada. Y la verdad que os lo recomiendo mucho, es de la marca W5. Las que lo podáis encontrar, va muy bien. Este producto va súper bien. Sé que en algunos sitios ya no los hay, yo no sé si que los han retirado porque el Lidl es un desmadre. Tienen 3 días un producto y al que hace cuarto ya lo han quitado. Eso no es normal, preciosuras, eso no es normal. Habría que hablar con los del Lidl y decir, esto no puede ser. Te gusta un producto y te lo quitan. No, 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 no. Vale, pues nada, este producto a mí me gusta muchísimo, es el quitamanchas que estoy usando ahora y la verdad es que me va muy bien, ¿vale? Os lo recomiendo mucho. Pone que es para ropa blanca y de color. Disuelve manchas, W5. 750 mililitros. O sea, que los recomiendo, ¿vale? Es así con el taponcito en fucsia, blanco. Y por si acaso lo encontráis, os lo recomiendo. Vale, seguimos. Un desengrasante. Había uno en el Lidl que me gustaba muchísimo, pero que ha pasado que lo han quitado, ¿vale? Entonces no lo voy a sacar, porque es tontería, era de la misma gama que este quitamanchas, ¿vale? Entonces el que estoy usando mucho y tiene muy buenas referencias este quitamancha, este desengrasante, es de la marca Ciman, de la marca Ceman, ¿vale? Es este, ¿sabéis que es una marca holandesa? La verdad es que me encanta, me gusta mucho, tiene 2 litros, 2 litros tiene, 1 litro, perdón, 1 litro, 1 litro, es de esta marca, también tienen para los baños, tienen para varias cosas, vale 2,49 y yo lo que estoy limpiando ahora y me gusta bastante, sirve también para la ropa, vale, te lo pone aquí, para la ropa no lo he probado, lo voy a probar, para el coche, para el baño, veis que pone como sillas de jardín, para muchas cosas, para las motos, para el horno, parece que ponga, bueno, ¿vale? Es un desengrasante que tiene, yo veo gente de extranjera, de Bélgica concretamente, y hay chicas que lo usan y lo recomiendan muchísimo esta marca. Y ya os digo que hay de baño, hay de cocina, hay de todo, ¿vale? Hay de todo. O sea que probarlo si queréis, está en el Ceman. Ceman. Os lo recomiendo, ¿eh? Y cunde bastante, esto dura bastante. ¿Vale? ¿Veis así? Se llama Dusty. Y veis que es extranjero porque esta marca es holandesa. O sea que nada, os lo recomiendo muchísimo. Sirve para bicicletas, pone aquí, para ollas, es que sirve para todo. Pone que está hecho en Italia. Bueno, pues no sé, ¿vale? A mí me gusta, mire, la tienda es esta de aquí. A mí me gusta bastante. Vale, seguimos. Ahora voy a fregasuelos. Mirad, este lo compré en Bonpreu, me parece que fue, ¿vale? Que es flor de cerezo. 1,5 litros es en Bonpreu. Y me gusta bastante, ¿vale? Huele súper bien. Yo sé que en Mercadona hay uno también. He probado de Mercadona, he probado de Carrefour, he probado muchos sitios. El último que tengo es este, que lo que me queda ya es esto, no, no tengo más. Y huele súper bien. Yo sé que la marca Bonpreu no la hay en toda España. Es una marca de aquí de Cataluña, ¿vale? Son supermercados de aquí de Cataluña. Entonces, estas pues no van a servir para la gente que esté de afuera. Pero bueno, de fuera me refiero de fuera de Cataluña, que son supermercados de aquí. Entonces, a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Pero bueno, es una cosa que tampoco es que yo voy al Mercadona, huelo uno, me gusta, lo compro. Voy al día, me gusta uno, lo compro. Pero en esta ocasión, la verdad es que me ha gustado mucho este. Me ha cundido muchísimo porque hace muchísimo que lo tengo. Y con un poquito que le eches, es bastante jabonoso. Mirad, es bastante jabonoso. Yo le echo un chorrito de lejía y un poquito de esto y queda súper bien el suelo. Y me gusta mucho. De la marca Bonpreu. Vale, seguimos, preciosura, seguimos. Para mi lavavajillas, las mejores pastillas que yo he probado han sido estas, de la marca Finish. ¿Dónde las encuentro? Las encuentro al campo. Siempre que voy al campo, yo busco estas pastillas y siempre están a 1 euro. ¿Vale? Normalmente, si hay, están a 1 euro. Os recomiendo. Os lo recomiendo, ¿vale? Son 10 pastillas a 1 euro. Incluso alguna vez las he encontrado a 50 céntimos. Esperad un momento, 3 horas.
O sea que estas pastillas ir a buscar al campo, porque normalmente hay, y es una pasada cómo dejan o sea, lo que es la vajilla. Súper bien, súper bien. O sea que os lo recomiendo mucho. Y 1 euro, mejor imposible. Las vais a buscar por ahí, valen muchísimo más dinero, ¿vale? Pues nada, esta sería otro de mis favoritos que intento siempre que voy al campo cargar y coger 10, 12, 14 paquetes, porque por 1 euro anteriormente los cogí a 50 céntimos hace ya bastante tiempo y las tengo ahí. Son cosas que no se estropean, yo lo uso casi a diario, o sea que es una cosa que tenemos ahí y genial. Bueno, yo he probado muchos. Ahora yo frego muy pocos platos. ¿Por qué? Pues porque tengo lavavajillas y ya no frego la cantidad de platos que yo fregaba anteriormente, ¿vale? Pero he optado porque voy a usar siempre el Fairy, porque con poquito que eches se cunde muchísimo. Compré esta botella que es de 820 mililitros y va muy bien, ¿vale? Yo he probado de la marca Día, de la marca no sé qué, de la marca no sé cuánto, y Fairy es un producto bueno, un poquito más caro, pero a la vez te cunde más, ¿vale? Y yo por poquitos platos que frego ahora, porque frego muy pocos, pues entonces digo, pues mira, compro este que o sea, me dura bastante, bastante, bastante tiempo, ¿vale? Y el Fairy es el que voy a usar ahora. Ya habréis visto en productos terminados que he usado varias botellas más pequeñas, porque hay unas que ponen a 99 céntimos, cuando las ponen las compro, y si no, compro una grande de estas. O sea que nada, os lo recomiendo también mucho el Fairy, cunde bastante. Luego, por último, ¿vale? De mis favoritos, estos ambientadores de Mercadona. ¿Qué pasa? Yo he probado cientos de ambientadores de tipo de estos, ¿vale? De Carrefour, de Alcampo, de El Bonpreu, del Día, del yo no sé dónde, yo no sé cuánto. El que no cae al suelo no huele bien, mal, o sea, mal. La gran mayoría se cae al suelo, o sea, tú lo echas y cae todo para el suelo, te resbalas, o sea, muy mal, te moja todo el suelo, muy mal. Calidad-precio, esto es una pasada, vale 95 céntimos y yo lo recomiendo muchísimo, los ambientadores de la marca Mercadona, ¿vale? De Deli Plus, Bosque Verde. ¿Por qué? Pues porque yo he probado muchos y es que no hay ninguno. Es que no hay ninguno que me diga me merece la pena. No, y más o menos valen el mismo precio. No es que valgan ni más caro ni más barato, es que valen el mismo precio y no merecen la pena. Os recomiendo 100%, después de haber probado cientos de ambientadores, el de Mercadona. Yo estoy súper contenta con este ambientador. Lo echas, no se cae al suelo, tiene bastante gama de variedad. Tiene de ropa limpia, tiene uno que es como una isla, que ese también lo he usado yo mucho, de colonia. Ha sacado estos dos nuevos, ha sacado uno que es rosita clarito, que también lo tengo, y tengo este. Este me encanta como ninguno. El de la isla esa, que os digo que es blanco y azul, ese me gusta también, pero probando este prefiero este. Me gusta muchísimo. Neutraliza los olores, me gusta muchísimo. Yo cuando limpio mi baño le echo un chorro así y es que eso huele divinamente, preciosuras. De verdad, os prometo que he probado muchísimos porque yo soy dueña de olores, siempre estoy con los olores, los olores, los olores. Y como este, ninguno, ninguno, ninguno de los que yo he probado, porque todos tienen un problema. O no van los fufus estos, no van, no se caen al suelo, no huelen bien. No, me quedo con este y me quedaré siempre. Pues nada, preciosuras, espero que haya sido ¿cómo se dice esto? Que mi opinión haya servido para que os toméis nota. Y nada más, pues eso, que espero que os hayan gustado estos videitos que os he hecho. Yo he estado pensando, digo, ay, mis chicas y mis chicos, seguro que les interesan estas cosas, porque es que esto interesa, preciosuras, porque a veces uno tiene duda, o no sabe qué comprar, o este producto no me va bien, o el otro no me va bien. Y tú miras en YouTube, ¿y qué pasa, preciosuras? Pues eso, pues que te sacamos de dudas, sacamos de dudas, pues claro que sí. Pues nada, lo mismo que os digo en el anterior vídeo, decirme si estos productos os lo habéis usado, no lo habéis usado, si os gustan, si no os gustan, bueno, ya sabéis, un poquito de debate aquí de los productos favoritos del hogar, ¿vale? Me vais diciendo y todo eso, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Estar pendientes, que ya mismo vuelvo. Sí. No es, os vais a deshacer de mí. No, 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 no. Bueno, preciosuras, os mando besitos y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.